El material probatorio recaudado por un fiscal de la seccional Cesar permitió que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a William Enrique Acuña Guerra, contratista de una empresa de energía de Valledupar Cesar, quien al parecer abusó de una menor de edad y hurtó dinero de su residencia. Los hechos se registraron el 30 de agosto del 2017 en el barrio San Carlos de esta ciudad, cuando el hoy imputado habría ingresado a la vivienda donde estaba la menor en compañía de otras personas. Tras intimidarlas con un arma de fuego, las habría sometido a vejámenes sexuales. Luego, hurtó al parecer varios elementos y 4 millones de pesos. Labores de policía judicial, entrevistas forenses, reconocimientos en álbumes fotográficos, entre otros procedimientos investigativos, permitieron que la fiscalía lo imputara como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. La captura del implicado estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI el pasado 10 de junio en la capital del Cesar. Es la misma joven quien, frente al perito morfólogo forense de la SIJIN, hace un retrato hablado de la persona e identifica a la persona que posiblemente pudo ser el autor del hecho. De acuerdo a esos elementos materiales probatorios y todas esas actividades de investigación, se allegó a la carpeta la identificación e individualización de personal vinculado a la empresa que el día 29 y el día 30 de agosto realizaban labores en el sector. Y es así como envían los nombres de estos ciudadanos que prestaban su servicio a dicha empresa y envían la identificación de cada uno de ellos. En el transcurso de las pesquisas se solicitó la ficha web de cada uno de estos personajes y finalmente, a través de la diligencia de reconocimiento fotográfico a cada uno de estos personajes que se encontraban allí en la escena del hecho, es que la joven logra, a través de dicha diligencia, reconocer o dominar que el ciudadano podría ser esa persona que la agredió sexualmente y además hurtó bienes muebles en su residencia. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Masla Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como @maslarestobar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.